All right, welcome, ladies and gentlemen. Welcome back. My name is Ruben Santos, and today we are going to be getting started with the first activity. la interfase y, y tener el video con... con That's usted. Right. Les voy a poner entonces en silencio para que no se escuche mucha interferencia. Cuando yo le quite el micro, el silencio, usted puede hablar. Uh, la señorita, la que dice Galaxy A30, uh, ¿cómo me dijo que era su nombre? María, ¿qué me dijo? Quítele el mute a su micrófono para poderla escuchar mari moríos mari moríos okay ahorita le voy a cambiar el nombre a mari Murillos. mari Murillos. okay la persona que tiene su teléfono como iphone cómo se llama la persona que tiene su teléfono como iphone cómo se llama Rina Janet Escobar. Ok, Rina Janet Escobar. Rina Janet Escobar. Gracias. Eh, la persona que tiene el teléfono Huawei Prime, ¿cómo se llama? La que tiene Huawei Prime, ¿cómo se llama? ¿No? Ok. Eh, la persona que tiene Galaxy S8, ¿cómo se llama? Para ponerle nombre a su cuadrito. La persona que tiene... Todos ya están, ¿verdad? Ok, tengo a Eduardo. Eh, la persona que tiene Huawei Y Prime, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Me escucha? Eh, la persona que tiene Galaxy S8, ¿cómo se llama? Ok, me imagino que no me escuchan. ¿Todos me pueden escuchar? Sí, 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 yo escucho. Sí, sí. ok, ok. Sí, en este momento voy a mantenerlos a todos en silencio. Eh, a todos les voy a poner silencio a su micrófono porque necesito que todos me puedan escuchar a mí. Mi nombre es Rubén Santos. Yo voy a hacer su inglés en el básico módulo 1. Mucho gusto. Es un placer para mí conocerlos a todos. Eh, les voy a dar un poquito de historia de mi persona para que puedan conocer a su teacher un poquito. Eh, yo estudié inglés en Houston, Texas. Soy graduado de Beller High School y de la Universidad de Southwest Texas Junior College en San Antonio, Texas. Tengo 15 años como maestro de inglés. Eh, mi docencia... Empezó a los 18 años, tengo 40 años. Eh, me gusta mucho esto de, de enseñanza de inglés y gracias a Dios eh, les estamos apoyando y ayudándoles a las personas. Eh, quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio para que ustedes puedan usar de mejor manera lo que es la plataforma. <coughs> Veo que todos pueden ver que Nancy Sánchez levantó la mano todos pueden ver ese icono azul que se le demuestra en la manito uh, azul a Nancy Sánchez todos lo pueden ver no no lo ven Ok. No. vaya no vamos a hacer no lo veo no. Ok, yo yo sí lo veo sí. tengo la, sí, la sí pantalla se ve. del maestro a uh, lo que yo si quisiera participantes sale okay quisiera que todos Ay, sí, sí, Nancy. todos eh, todos levanten la mano en este momento. Necesito que todos tengan la mano levantada en su plataforma. Ok, veo que alguien levantó el dedo. O alguien puso un hello. No, no, así no. Así, así como en el video, no. Así no. Yo quiero que levante la mano de manera que se vea aquí en su cuadrito, que se vea una manito azul que dice raise hand. Veo que hay gente que pusieron el icono que good job. El otro es la hola. Mía es, la mía es color piel, no es azul. Ok, está bueno, con tal que se vea la manito. ¿Sí? Okay. ¿Todos la tienen? Sí. ¿Todos estamos bien? Ok, veo que la mayoría ya. Ok, esa, esa manito ustedes la van a usar cuando usted necesite que yo le ayude o usted tiene una pregunta o usted quiere consultarme algo. Usted levanta esa manita y yo con mucho gusto le voy a atender su pregunta. Ok, todos pueden bajar la mano, bajen el icono, quiten el icono de la manita. Ok, ahora quisiera que hiciéramos otra práctica para para poder uh, disfrutar mejor esta plataforma. Van a ver en casos que yo los voy a poner a trabajar a ustedes en parejas. Eh, por ejemplo, digamos que yo le digo, eh, Vanessa, necesito que le ayudes a Salvador. Eh, Salvador no pudo asistir X clase porque él tuvo una emergencia en el trabajo y no pudo asistir la clase. Pero yo sé que tú sí la asististe, Vanessa, así que quisiera que vos le ayudes a Salvador a ponerse el día en el ejercicio que hicimos ayer. Y los pongo en pareja. De allí viene Vanessa y le presiona al icono que dice compartir pantalla, este icono es uno verdecito. y de esa manera usted va a poder compartir la pantalla con su compañero. todos pueden ver mi pantalla cómo la estoy compartiendo. sí. ok. Sí. So, ustedes sí. pueden hacer lo mismo siempre y cuando yo los ponga en, en, en parejas. so en este momento lo que quisiera que hagamos es eh, practicar eh, básicamente presentarnos. Eh, unos a los otros aquí en grupo en español obviamente es el primer día no espero que todo mundo pueda ya presentar ahorita no tienen que compartir su pantalla eso es cuando usted cuando yo le diga comparta su pantalla con el compañero o algo así ahorita no es necesario que estén compartiendo sus pantallas ok gracias heysol molina por compartir su pantalla ya no estemos compartiendo las pantallas por favor. Ok. Eh, quisiera que empecemos con eh, la persona que tiene Huawei P20 Elite, ¿cómo se llama? Quiero que me diga su nombre, eh, su edad, eh, si trabaja, no trabaja, si estudia, si es padre de familia, cosas, cosas generales para que nos sintamos más cómodos unos con los otros. Bienvenido. ¿Cómo se llama? Hola, buenas noches, eh, mi nombre es Andrés Cepeda, soy agencia de Metapan, Banco a Banca, este, tengo 25 años y soy soltero. Ok, mucho sí, gusto. Familia. ¿Cómo me dijo que se llamaba para ponerle nombre a su cuadro? Andrés Cepeda. Andrés Cepeda. Da mucho gusto, Andrés. Eh, sigamos gusto. con Salvador. Quítale el, el silencio a su micrófono, Salvador, antes de hablar, por favor. Hola. Buenas hola, buenas noches. Sí, sí. Eh, mi nombre es Salvador Salazar. Eh, tengo lo que son 39 años. Trabajo en Banco a Bank, en el departamento de auditoría. Eh, soy casado y, y tengo una niña mucho gusto salvador bienvenido gracias, gracias. vamos con José Choto <laughs> quítale el silencio a su micrófono José Choto si escucha? sí, lo escuchamos a ver, mi nombre es José José Ok, muchas gracias, José. Bienvenido. Eh, vamos con Vanessa Romero. Eh, mucho gusto a todos. Eh, mi nombre es Vanessa Estefanía Lebles Romero. Tengo 25 años. Eh, trabajo como eh, gestora de créditos y cobros regionales para filtros carros en El Salvador. Excelente. Bienvenida, Vanessa. Continuamos con Nelly. Avendaño, quítele silencio a su micrófono para que la escuchemos. Buenas noches, mi nombre es Nelly Avendaño, tengo 52 años, eh, trabajo en ABANC en el área de tesorería. Excelente, gracias Nelly, muy bienvenida, mucho gusto. Sigamos gracias, con Eduardo Pérez. Quítele el silencio a su micrófono, Eduardo. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Pérez, trabajo en Banco de Fomento Agropecuario, Agencia de San Salvador, Avenida Olímpica, tengo 23 años de edad, un gusto. Un gusto, Eduardo, gracias, bienvenido. Eh, Yamilet, vamos con usted. Sí, la escuchamos. ¿Sí? Eh, mi nombre es Yamilet Lemo, tengo 23 años, actualmente soy jefe de caja de una agencia de una cooperativa que se llama Codhard de Red. Excelente, gracias Yamilet, mucho gusto, bienvenida. Va vamos con Edwin Enrique. Quítele silencio, Edwin Enrique. Hola, buenas noches, mi nombre es Edwin Enrique Martínez, soy gestor de cubros de Banca Banca, tengo 29 años y soy casado. Excelente, Edwin, mucho gusto, bienvenido. Continuamos con Wilberto Mon Wilberto, quítele silencio, Zoom. Okay, los lo buenas noches. Buenas noches, caballero. Hola, mi nombre es Wilberto Montalvo, eh, trabajo para el call center de Avianca y tengo 25 años. Excelente, bienvenido, un Wilberto, un gusto. Continuamos con Rosaura Madrid. Quítele silencio a su micrófono, Rosaura. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rosaura Madrid. Tengo 28 años y trabajo para la constructora Algasa. Mucho gusto, Rosaura. Bienvenida. Gracias. Continuamos con Ed Kevin Cordero. Kevin Cordero. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, eh, yo me llamo Kevin Cordero, tengo 24 años. Soy asesor de viajes de, bueno, una agencia de viajes, obviamente. Y está acá en San Miguel, aunque nací en la libertad. Excelente, Kevin. Bienvenido a la clase. Vamos con Mauri Murios. Mari Murios. Quítele el silencio a su micrófono. Hola, buenas. Mi nombre es Mari Murillo. Vivo en San Salvador. Soy casada y trabajo en Corporación Dental del de Salvador como cajera. Excelente, Mari. Un Bienvenida. Un gusto. Es un gusto para nosotros tenerla en clase. Vamos con Blanca. Hola, buenas noches. Mi nombre es Blanca Chamilek. Uh -huh. Tengo 35 años, soy de Cojutepeque y trabajo como agente de monitoreo. Excelente, Blanca. Mucho gusto en conocerla. Bienvenida. Gracias. Vamos con Rina Janet. Quítale silencio a su micrófono, Rina, por favor. Buenas noches, mi nombre es Rina Yanet Escobar Crespin, trabajo para Clio Cosmético y tengo 39 años. Vivo en San Salvador. Mucho gusto, Rina, bienvenida. Continuamos con Claudia Ramos. Quítele, su micro... Quítele el silencio de su micrófono, Claudia, por favor. Buenas noches, mi nombre es Claudia Ramos. Soy licenciada en Estadística y trabajo como docente de Matemática y soy de Santa Ana. Excelente, Claudia, mucho gusto. Bienvenida. Vamos con Eduardo Ángel. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Ángel. Trabajo como colaborador jurídico en ANDA. Eh, tengo 28 años y soy soltero. Mucho gusto, Eduardo. Bienvenido a la clase. Vamos con Nancy Sánchez, mucho gusto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, vivo en el Puerto de la Libertad, tengo 20 años y pues solamente. Bienvenida, mucho gusto, mucho gusto Nancy, bienvenida a la clase de inglés. Wilfredo F Requeno, vamos con usted. Buenas noches, no sé si me escucha. Sí, lo escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Wilder Requeno, eh, vivo en San Miguel y trabajo en una agencia en San Francisco, Gotera, del Banco Abán. Excelente, Wilder, mucho gusto, bienvenido. Seguimos con Hansel Molina. Hansel tiene que quitarle el silencio a su micrófono. O oh, ya se lo quité yo. Ok. Eh, Hansel Molina. Tengo treinta y dos años. Trabajo para una empresa de distribuidor de partes automotrices. Eh, soy soltero y aquí estoy aprendiendo inglés. Excelente. Bienvenido, Hansel. Eh, seguimos con Carla Galdames. Quita el silencio a su micrófono, Carla, por favor. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Carla Galdames. Este, soy de Metapán. Trabajo en agencia Ban, eh, de cajera y eh, pues estoy soltera. Mucho gusto, Carla Galdames. Gracias. Bienvenida a su clase de inglés. Gracias. Seguimos con Dalia Marisol. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Dalia Leiva. Soy de San Salvador. Soy casada, trabajo para Soluciones Contacto. Es un Bienvenida. Bienvenida Daila, es un gusto conocerle. Vamos con Lisandro. Tiene que quitarle el silencio a su micrófono, Lisandro. Ahí está. Hola, buenas. Buenas. Eh, mi nombre es Lisandro Flores, de acá de Santa Ana, pues. Pertenezco a Agencia Bank y estamos acá para aprender inglés. Mucho gusto, Lisandro. Bienvenido. Gracias. Vamos con Brian Coreas. Hola, buenas noches. Buenas noches, Brian. Eh, un gusto saludarles. Eh, mi nombre es Brian Coreas. Tengo 27 años. Eh, estoy trabajando en Banco A Bank en el área de auditoría de sistemas y es un gusto poder estar con ustedes. Gracias, perfecto. Bienvenido. Vamos con Gracias. Carla Humaña. Hola, buenas noches. Mi nombre buenas es noches. Carla Umaña. Soy capacitadora del Call Center de Avianca. Tengo 28 años y es un gusto. Un gusto, Carla. Bienvenida a su clase de inglés. Gracias. Eh, seguimos con, eh, ¿dónde estoy? Carla. Okay, vamos con eh, la persona que tiene Galaxy S ¿cómo se llama? La persona que tiene Galaxy S 8 ¿cómo se llama? Que está acostado en una hamaca, ¿me escucha? Hola sí, usted que está acostada en la maca, me escucha. Ok, como que no nos escucha. Continuamos con Jenny Quesada, quítele el silencio a su micrófono. Gracias, Jenny. ¿Nos escucha Jenny? ¿No la escuchamos? No se la escucha, Jenny. Ok, Jenny tiene problemas con el micrófono. Continuamos con Nuria Ivania. Quítale silencio su micrófono, Nuria. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Nuria Ivania García, tengo 37 años, soy casada y un gusto estar compartiendo con ustedes. Excelente, Nuria, mucho gusto, bienvenida. Vamos con Vane Mendoza. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, soy Vanessa Mendoza, como se lo decía. Eh, soy supervisora en Getcom. Eh, tengo 24 años. Eh, solamente es un gusto estar acá con ustedes compartiendo estas clases en línea. Excelente. Bienvenida. Gracias. Seguimos con Nuria Ivania. Nuria, quítele el silencio a su micrófono. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi, mi nombre es Nuria Ivania García. Trabajo en el Colegio Maití de San Martín. Tengo 37 años. Excelente, bienvenida. ok ¿quién nos faltó? Eh, íbamos por Salvador. ¿Usted ya se presentó? Sí, ya me presenté. Todos se presentaron ya. ¿Quién faltó? Pero, eh, Edu, Edu Santiago. Edu Santiago. Hola. Eh, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Santiago. ¿Sí? Eh, Vivo en Guachupán. soy de gerencia de créditos y cobros de Banco a Banca. Tengo 23 años. Excelente, Edu, bienvenido. Uh, sí, la persona que tiene el teléfono con Galaxy S8 levantó la mano, dígame. Eh, no, no la escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas dígame. noches. Sí. Eh, mi nombre es Marcos Lemos de Acajutla y trabajo en CEP Acajutla. Ok. Excelente. Creo que ya <coughs> se presentaron todos. <coughs> si no, siempre nos va a quedar tiempo para hacer eso. En este momento, eh, me gustaría que todos nos fuéramos a la plataforma, a esta sección que se llama It's Nice to Meet You. Everybody repeat, It's Nice to Meet You. It's nice. it's nice to meet you. it's nice to meet you. that's right. okay, so primero lo que quiero que hagamos es eh, confirmar que todos están en la plataforma. Eh, la dinámica de la clase es así, les voy a explicar, oh. si no les han explicado. El enfoque de nosotros es ayudarles a ustedes a completar los ejercicios que se encuentran en la plataforma. El puntaje de su progreso de este programa depende exclusivamente de su trabajo en la plataforma. Si usted por alguna manera o por alguna razón no puede conectarse a la clase virtual, a esta clase que estamos teniendo en vivo, ese detalle no va a afectar el puntaje que nosotros estamos evaluando para que usted continúe con el programa. Lo que nosotros sí les pedimos es que completen el trabajo que estamos viendo aquí en la plataforma. Usted va a decir, teacher, ¿cómo voy a saber yo? Eh, ¿Cómo voy en la plataforma? ¿Cómo voy a saber yo si voy pasando, si voy atrasado, etcétera? Usted puede checar su progreso aquí en este icono que dice Progress. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver dónde dice Progress? Sí. Sí, sí. 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 sí ok. Sí. So, usted se va a ir donde dice Progress y va a darle un clic. Aquí usted va a ver el desarrollo que usted va llevando. Aquí van las actividades. Actividad 1, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5. Eh, aquí es una tarea. Aquí es el examen midterm, que es el examen que vamos a tomar a medio módulo. Y aquí está el final exam, que es el examen final que usted va a tomar al final del módulo. Ahora. Teacher, teacher, uh, ¿cómo voy a saber yo cuándo voy a hacer el examen? ¿Cómo voy a saber yo si me van a dar el examen, si pasé el examen? Ok, a uh, como usted vaya trabajando la plataforma y vaya avanzando, aquí se le va a ir dando el examen. Digamos que usted terminó actividad uno, se le va a hacer un knowledge check. Knowledge check son como un juicito. Cuando ya se terminó sección 3, se le va a hacer el midterm, que es el examen que se hace a medio del módulo. Y después, al final, se le hace otro eh, examen final, que también se toma el puntaje de su progreso de la clase. So, teacher, eh, ¿cómo voy a saber yo si mi puntaje es suficiente para pasar? Ok, muy buena pregunta. Yo sé que todos tienen esa pregunta. Para que usted sepa o para que usted esté asegurado que va pasando y que su puntaje es el que se necesita para poder progresar al próximo módulo, usted tiene que llevar un promedio de 80%. Quiere decir que si usted termina la actividad 1, la tiene que terminar hasta por lo menos un 80%. Para que se califique como completada. Si usted la deja 70, 79, 72, no se califica como una actividad completada. Y para que usted pueda continuar, necesita completar todas las secciones que estamos viendo aquí en la plataforma. ¿Ok? So aquí usted va a chequear donde dice Progress. Eso está aquí en la plataforma, en la parte de arriba donde dice Progress. Esta parte de instructor no la tienen ustedes porque esta solo la tiene el maestro. Aquí voy yo eh, controlando cómo va usted. Yo aquí me puedo meter a la plataforma. Eh, ingreso su correo electrónico. Yo me puedo meter aquí con su, con su password. Yo tengo acceso a todo eso. Y aquí yo puedo ver. Aquí dice ve, Student Administration. Yo aquí me meto. View Gradebook. Y aquí yo voy a poder monitorear y voy a poder controlar cómo usted va avanzando. ¿Ven? Aquí está el correo de Aldelmar, Aida, Alejandra. Yo aquí voy viendo todos. Ya veo que Alejandro Alberto ya completó la primera actividad. ¿ve? ¡Wow! ¡Bárbaro! No llevamos ni 20 minutos y yo hizo la primera. ¡Excelente, Alejandro! Si estás ahí. So aquí yo voy a ir viendo su progreso diariamente. Eh, una cosa clave que necesito que todos entendamos y que todos estemos en, en la misma página es que si usted, por X razón, usted está teniendo problemas con el acceso a estas actividades de la plataforma es muy muy urgente y muy crítico que usted comparta esa información conmigo o con uno de los auxiliares técnicos o ya sea o, o ya sea Davis o ya sea Jonathan, Ok, Yo eh, personalmente no puedo eh, darles passwords o cambiar cualquier cosa en lo que es el área técnica de la plataforma. Pero si les puedo ayudar, digamos que usted me dice, mire, teacher, fíjese que yo le mandé un correo o un WhatsApp a, al muchacho que se encarga del apoyo técnico que no puedo ingresar a la plataforma y todavía no me han ayudado. Ah, ok, en ese momento yo le puedo dar seguimiento a su caso. ¿Ok? Para que les puedan <coughs> eh, apoyar en el acceso de la plataforma. En este momento, eh, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta que quisiera que les ayude o que no les ha quedado claro? Ok, veo que Naín Romero levantó la mano. Quítese el micrófono, el silencio, <coughs> Raín Romero, para poderle ayudar. Sí, buenas noches. ¿De ¿Cuántos intentos tiene el examen final? Bueno. El examen final puede hacer muchos intentos, solo que el sistema automáticamente le va a guardar el primer intento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para que usted pase el módulo tiene que llevar esa nota por lo menos al 80%. Pero digamos que usted lo hizo la primera vez y se sacó 50%. Ese es el... Eh, lo que la plataforma va a guardar. Sin embargo, <coughs> para que su puntaje suba en lo que es el Progress, usted lo puede volver a hacer. Tal vez llega a 70, lo puede volver a hacer y tal vez llega a 80 y así. Okay, Gracias, Naim por esa pregunta. Veo que Carla Umaña levantó la mano. Quítele silencio a su micrófono, Carla, para escucharla. Sí, yo tengo. Um, dos preguntas quizás un poco más técnicas. La número uno es con el código de grupo del Zoom. Yo sé que ese varía, ¿verdad? Entonces no sé si nos no, van a estar mandando no, diario el número o este no. será para todo el mes. Sí. Este ah, link, okay. este link con el que ingresaron hoy va a ser el link con el que usted va a estar todas las clases. Ah, listo. Y otra pregunta. Este... Seríamos los mismos de aquí a que termine este módulo, ¿verdad? Correcto. Todos los que estamos conectados el día de hoy son los que están inscritos en esta clase. Ok, y usted va a ser nuestro teacher de aquí a que termine el módulo o los siguientes o hasta que nos diga. Eh, pues la, la modalidad de inglés corporativo es que después de tres módulos cambian maestros. Son programas rotativos, son políticas de INSAFOR. Ustedes van a estar conmigo tres módulos y de allí sí cambiamos maestro. Prácticamente entonces solo el nivel básico estaríamos con usted, ya el preintermedio ya estaríamos con otro. Correcto, correcto. Alex. Muchas gracias. Sí, gracias a usted Carla por sus preguntas. ¿Alguien más que tenga? Ok, Eric Casta Castellón, quítele silencio a su micrófono para escucharlo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi... Lo que quería saber era si ahora o motivo, o, o yo no podía estar en la clase de las 8, lo puedo cambiar a las 9. Eh, en este caso, no, no se puede porque el de las 9 ya es básico 2. Uh -huh. Y no ah, bueno, solo si, eso, yo, que usted, como está anexado a este grupo, no le pueden mandar el URL. Si sí hay un grupo en el básico uno, eh, ya es otro maestro. No, no se puede. Lo que sí puede hacer es, por X razón no se pudo conectar, nosotros grabamos. No sé si pueden ver aquí en mi pantalla que estoy grabando esta, esta clase. Dice recording. No sé si pueden ver aquí arriba, mano izquierda, una lucita roja. Sí, ¿La pueden ve ver? Si ¿Sí la pueden ver. Eso quiere decir que todas las clases son grabadas. Eh, ¿Por qué son grabadas? Porque nosotros tenemos un canal en YouTube. Cuando nosotros terminemos esta clase, yo como docente tengo que subir esta clase al YouTube channel y de allí yo les voy a mandar el link de la clase, del video, al grupo de WhatsApp y usted puede ir a ver la clase eh, el siguiente día. Aquí, razón, verdad? Digamos que no pudo asistir la clase. Es recomendable, chicos, que se conecten a la clase. ¿Por qué? Porque en la clase lo que yo más que nada trato de enfocarme con los alumnos, especialmente en los básicos 1, es que vayan desarrollando lo que es la pronunciación. Obviamente, usted puede estar trabajando en la plataforma en su tiempo libre. Usted no tiene que esperar a conectarse a la clase para completar las actividades. Por ejemplo, ya vimos que el, el muchacho Alejandro ya completó toda la sección 1. Increíble. Eso quiere decir que él tal vez ya tiene algún conocimiento del idioma, pudo hacer las actividades él solo sin que nadie le estuviera apoyando. Pero no todos tenemos ese conocimiento. Así que yo los invito a que no falten a sus clases virtuales, eh, ustedes aquí, yo estoy aquí para ayudarles, ustedes aquí me pueden hacer preguntas, mire, teacher, fíjese que estaba haciendo eh, esta actividad, la sección 2.3, y yo escuché esta frase y nunca la había escuchado. ¿Qué quiere decir esto? Yo con mucho gusto le puedo ayudar. O oh, mire, teacher, fíjese que yo ayer estaba haciendo esta actividad y no entendí muy bien la explicación del video de cómo usar el simple presente. ¿Me puede explicar, por favor? Y yo aquí en la videoconferencia les voy a ayudar. Eso sí que les voy a pedir que no consulten o no pregunten cosas que no están en el currículum de la clase. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que, por ejemplo, el día de hoy nosotros vamos a estarnos enfocando en lo que es introductions, ¿verdad? Introduce themselves, presentarte a ti mismo en inglés. Quiere decir que no me vaya a hacer una pregunta de, por ejemplo, Uh, teacher, ¿para qué se usa el presente continuous? Porque no es un tema que estamos viendo. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que yo muy perfectamente le puedo responder, pero vamos a trazar al grupo y vamos a trazar el trabajo que realmente sí tenemos que hacer. Va a llegar su tiempo donde vamos a ver esos temas que usted está consultando. Pero no quiero que sienta usted, no, ese teacher no me quiere ayudar, no me quiere responder. No, no es eso, sino que vamos a seguir el programa. ¿Ok? Y si usted me dice, por ejemplo, teacher, y no tiene una página web donde usted puede, donde yo puedo ir a practicar, no, esta es su página web donde usted va a practicar. Aquí, usted no se va a ir a ninguna otra página web a practicar ninguna otra cosa. Suficiente con el trabajo que tenemos en la plataforma y con las actividades que tenemos que hacer en un poco tiempo para poder llegar al final, completar todo y poder continuar. Ok, so yo no les voy a estar mandando links de, de otras cosas que no tienen que ver con lo que estamos viendo en la plataforma. Ok. Chair, una pregunta. Dígame, Eduardo. Ahorita estamos en la, en la lección que dice usted de introduction. Correcto. Eh, por cada lección que se vaya haciendo hay algún cuestionario, algo que se vaya respondiendo, terminando lo, cada lección o simplemente de ir pasando los videos o practicar algunos ejercicios. Sí. Para verlo el progreso o todo eso. Correcto. Eh, van a haber secciones donde usted tiene solo un video. Por ejemplo aquí my name is Jennifer Miller. Usted le da clic aquí. Y básicamente es un video. So el alumno dice, ah, solo es un video. Pero aquí abajo dice discussion. Y acá abajo hay un espacio donde tiene que escribir. So, ¿cómo va a saber usted cuál es la indicación de esta actividad? Obviamente, usted se va a conectar a la videoconferencia y el teacher le va a decir, OK, chicos, vamos a trabajar en la sección 1.1. Vamos a ver este video con Jennifer Miller, que se está presentando a otras personas. Ok, ahora <laughs> ustedes van a escribir aquí abajo una conversación similar a la que vieron acá y solo le van a cambiar los nombres y un poco de frases. Ah, ok, teacher. Ustedes ya saben que esta es la actividad. Veo que Nancy ya se adelantó, puso Hello, my name is Nancy, nice to meet you. Excelente. Ok, so eso es lo que vamos viendo. Ahora, si yo vengo aquí al Progress de Nancy. Si usted se fijó el poquito de palabras que, que, que escribió Nancy, eh, usted ve el poquito que. Usted ve el poquito que escribió Nancy. Si yo me voy a, a ver el progreso que Nancy lleva, me va a tirar un 25. ¿Por qué? Porque ella ya lo trabajó. Ahora, ¿cómo va a asegurarse Nancy que ella llegó al 80%? ¿Cómo va a asegurarse ella? Pues entre más tú escribas en esos espacios de las, de, la, de las actividades, más puntaje vas a llevar. Ok, necesito el correo de Nancy para encontrarla más rápido. Pero me doy a entender. Ahí está Edad Alfredo Pérez, pero no tengo nada y estaba participando. Ok, aquí veo Efraín, 25. Elena, 25. Uh -huh. Sí, por en veces toma más tiempo la plataforma para actualizarse. Pero esa es la idea: la idea es que no falten a sus clases, eh, estén pendientes. Eh, normalmente, yo como docente, esto es lo que yo hago, no todos los teachers hacen esto porque ellos tienen otros trabajos y otras cosas que hacer. Yo básicamente, esta es mi vida, este es mi hobby, esto es lo que yo hago. Así que, si digamos que usted el día de mañana en la tarde, usted está en la plataforma y usted llegó a un ejercicio que la tiene trabada. Básicamente, usted está allí puchando y poniendo esto y poniendo lo otro, respondiéndolo así, respondiéndolo allá, y básicamente no lo agarra. No. Usted, con toda confianza, usted me puede escribir a mi WhatsApp. No le recomiendo que me escriba al WhatsApp del grupo, porque esos grupos son más que nada grupos administrativos. Eh, donde ellos comparten información académica. Eh, chicos, vamos a hacer una encuesta del maestro, vamos a hacer una encuesta de la plataforma. Eh, chicos, ya estamos recogiendo la documentación. Necesitamos que nos manden la documentación. O sea, esos grupos de WhatsApp son más que nada grupos administrativos, eh, donde administración les da información a ustedes. Si usted se quiere comunicar conmigo directamente, yo estoy en el grupo de WhatsApp también pero usted me manda un mensaje directamente a mí y usted me pone eh, teacher soy Kevin Cordero eh, del básico 1 de la clase de 8 a 9 eh, estoy trabajando en la sección 1.2 fíjese que no entiendo estoy trabado ya puse la respuesta me, la plataforma me la tira mal aquí le mando un screenshot ok yo lo que voy a hacer es no no siempre estoy a la disponibilidad de atenderles de inmediato porque aparte de ser docente de inglés también trabajo en un call center comprando casas en los Estados Unidos pero de aquí del de Salvador o sea yo le llamo a, a los clientes en los Estados Unidos y hago ofertas para comprar propiedades So, por en veces eh, yo estoy conectado allí no me puedo despegar hasta que termina la jornada soy en, en cualquier dado caso en un momentito de, de tiempo que yo tenga yo le puedo contestar. Si por algún caso no puedo, en la clase yo se la voy a responder. No sé si alguien más tiene una pregunta antes que continuemos. Ok, veo que dos personas han levantado la mano. Eh, vamos con Edu y después con Natalia. Edu, ¿se, ¿le puede quitar el silencio a su micrófono? Eh, solamente una pregunta, teacher. Eh, este es inglés básico. Este es, sí, este es inglés básico. Vamos a empezar con lo más básico. Por eso es que no les he hablado inglés hasta ahorita. Yo sé que varios están preguntando y es solo español nos habla porque quiero clarificar estas cosas desde la ya para que así podamos tener un progreso más fluido el uso de la plataforma, eh, la importancia de las actividades que vamos a usar en la plataforma, que sepan usar el zoom, levantar la mano, compartir la pantalla, ingresar al zoom, ingresar a la plataforma, todas esas son cosas que son críticas para que el programa tenga éxito. Eh, dígame, Natalie Montes. Hola, quería, el, sí, sí Natalie Montes, eh, quería consultarles. Eh, sí. En el caso que uno se inscribió en básico, pero eh, digamos en otro conocimiento, ¿o se puede hacer algún cambio aún o, o, o tenemos que seguir acá? Fíjese que a estas alturas del programa ya no se puede cambiar porque ya su documentación ya está procesada al Insaforp, quiere decir que ya está inscrita en este módulo. Lo que okay. puede hacer es completar el módulo. Y después, antes de inscribirse al módulo 2, eh, usted se comunica con Jonathan o Davis y usted les dice, mire, yo acabo de cursar el básico 1 con Mr. Santos, pero quiero hacerme un examen de nivelación porque sentí el módulo muy fácil para mí y quisiera eh, tratar de ver si me pueden ubicar en un módulo más avanzado. Pero eso se tiene que hacer antes de escribirse. Ya ahorita sí, ya, ya estuvo. Okay. El y en el caso de... que veo que somos, creo que 42, ¿Sí? ¿siempre mantendríamos un solo grupo o habría alguna división? Eh, pues en este caso, como las clases son virtuales, eh, no va a haber división. Lo que yo trato de hacer cuando tengo estos grupos así de 43, he tenido grupos de 60 y siempre han sido exitosamente acuérdense que el inglés es un lenguaje comunicativo el inglés es un lenguaje social eh, un lenguaje de, de compartir es, es un lenguaje que habla y habla y habla y habla so eh, teóricamente es mejor para una clase de inglés que tenga muchos participantes a que tenga pocos porque entre más gente hay, más práctica se puede dar. Como les comenté anteriormente, yo trato de enfocar mis clases, las que son así eh, virtuales, enfocarse pero, mucho. No. Sí. Perdón, le comentaba esto porque, porque incluso a veces la participación no es como completa. Porque, por ejemplo, en las presentaciones hubieron varios que nos quedamos sin, sin poder por cuestión de tiempo. Sí. Por eso consultaba, ¿verdad? pero sí, sí. ok, no hay problema. Sí, eh, nosotros tratamos de, bueno, en el caso mío, yo trato de darle tiempito a todos, que todos puedan participar. Obviamente no, no siempre se, se da al 100%, pero eh, el enfoque es que ustedes hablen, practiquen, practiquen, practiquen. Ese es el enfoque. Okay. Desarrollo de fluidez. Ok. Veo que ya nadie más tiene preguntas, vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que es la plataforma. Vamos a ingresar a la primera actividad que es Section 1, It's nice to meet you, Lesson 1, lesson objective. Es importante que todos estén conectados y tengan acceso a la plataforma. Okay, si usted no puede conectarse, se le cierra, no puede la cuenta se le ha cerrado. Eh, usted tiene que urgir y decir: Mire, no puedo conectarme, necesito conectarme. Porque si no, al final del módulo no va a poder continuar. Vamos con la primera sección 1.0 lesson objective. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, ser o estar. Eh, primeramente quisiera dar una explicación de lo que es el verbo to be. Muchas personas tienen muchas confusiones de lo que es el verbo to be. ¿Para qué funciona el verbo to be? Bueno, básicamente el verbo to be es un verbo primeramente irregular. Es un irregular verb. ¿Por qué? Porque cambia bastante. El, el, el presente es is. My name is Rubén. Eh, para el pasado, was. I was a student. Right? Yo era un alumno. Eh, I am teaching. Yo estoy enseñando. So, es un verbo que, que cambia mucho. So, vamos a analizar lo que es el verbo to be en el presente. Vamos a ir primero presente, de allí vamos a estudiar el pasado, de allí vamos a estudiar el futuro. Así está diseñado el currículum. Quiere decir que todo el básico 1, básico 2, básico 3 se va a enfocar en el presente. ¿Preguntas, preguntas? Okay, empezamos con el primer video. Listen, please. Listen, please. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Started. Huh. Okay. Now, what I want you to do is, I want you to listen and repeat. Listen and repeat. Eh, no le quite mute a uh, su micrófono. Only listen. And repeat. No le quite mute, no le quite silencio a su micrófono. Mantenga el micrófono en silencio. Repeat, please. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Eh, ahora, si alguien tiene pregunta sobre el vocabulario dentro del diálogo, quiero que levante la mano. Si alguien tiene pregunta acerca del diálogo, por favor levante la mano. Una pregunta sobre pronunciación, una pregunta sobre el significado de alguna palabra. ¿No? Ok. Entonces... Lo que vamos a hacer en este momento, vamos a practicar el diálogo. Lo único que quiero es que le cambie el nombre. Por ejemplo, Salvador Salazar, usted va a decir, hi, my name is Salvador Salazar. ¿Ok? Y cuando le pregunten, excuse me, what is your last name? ¿Cuál es su apellido? Usted va a decir, it's Salazar. Oh, nice to meet you. Y de allí van a cambiar el rol, viceversa. Ok, los voy a poner en pareja en este momento y eso vamos a hacer. Cuando yo les mande la invitación para trabajar en parejas, le va a aparecer un icono que va a decir join en inglés o entrar en español. ¿Ok? ¿Listos? Uno, dos, tres. Usted le tiene que dar clic al icono que dice entrar o al icono que dice join para que pueda trabajar con su compañero. Ok, estoy viendo que Wilder no ha entrado. Vanessa Romero no ha entrado. Eh, veo que Dalia Marisol no ha entrado. Jenny Quesada no ha entrado. Hello, hello, Jenny Quesada, ¿estás ahí? Nuria Ivania, ¿estás ahí? Yes. Ok, ¿por qué no entró a la, a la sesión? ¿Sigarán, Judy? Yo sí, yo sí entré, pero mi compañera creo que se salió. Ah, ok, sí, bastantes están regresando. Okay. Ajá, ya sé sí, que vamos. Eh, a hacer. Sí, pude entrar con el compañero. Ya hicimos la presentación. Okay, mira. hola, 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 veo que ya todos. Que Sí, estoy viendo que todos ya terminaron, así que vamos a continuar. Me gustaría dos voluntarios que levanten la mano para que practiquen la conversación aquí con la clase entera. Ok, veo que Kevin Cordero y Mari Murios. Kevin Cordero, usted va a ser. Hola, disculpe. Michael. Hola. Ahí está, ahorita baja. Sí. Pero tiene que ser, digamos, usando mi nombre, por ejemplo. No correcto, usarlo, correcto. ¿Le puede quitar silencio a su micrófono? ¿Empezamos ya? Sí, acción. Okay. Hi, my name is Kevin Cordero. Hi, my name is Mary Murillos. Nice to meet you, Mary. How are you? Very well. How, How are you? Very good, dígale. <laughs> Good, no. no sé que hace Por... que, como que es, ¿cómo estás? Eso no está en la conversación. Le dice. <risa> sí, <risa> pues, no, pensé que no, o sea, decir, no nos dijo que improvisáramos, pero. <laughs> está bien, perdón, pero, no, no, <laughs> está bueno, está bueno. Me llega. Ok, dos más. Vamos con dos voluntarios más que levanten la mano, que quieran practicar. Ok, Vanessa Estrada uh -huh. y Jenny Quesada. Vanessa empieza. Puede empezar, Vanessa. Ok, tal vez no nos escucha Vanessa. ¿Escucha Vanessa? Hola. ¿Me escucha? Sí, sí. Inicio. Sí, inicia usted. Hello, my name is Jenny Questada. ¿Y quién iba? Vanessa iba, ¿verdad? Pero se nos desapareció. Ok, Kevin Cordero, veo que levantó la mano. Cordero, usted sigue. Kevin, ¿estás ahí? Hola, hola. Ok. Dele, Kevin, usted está practicando con Jenny Quesada. Hi, Jenny, nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry. What is your last name? It's Cordero. All right. Okay. All right. Yo sé que todos quieren uh, participar, pero vamos a continuar con las indicaciones porque ya nos quedan cinco minutos. Lo que necesito que hagamos acá. Es, vamos a irnos donde dice Add a Post. Usted le va a dar clic aquí donde dice Add a Post. Le da clic. Y aquí donde dice Title, en esta parte donde dice Title, allí usted va a escribir su nombre. Así como lo hice yo, el nombre. Después, aquí abajo, en esta sección, Usted va a escribir un diálogo similar a este, pero le va a cambiar los nombres. En vez que diga Michael Otoa, va a poner el nombre suyo. Y de ahí usted puede inventar el nombre de su compañero con el que practicó o otra persona. Y lo van a escribir acá. Aquí, en todo esto. Después, cuando usted termine, le va a dar submit. Aquí. Y ya voy a poder ver yo su trabajo. Preguntas sobre su tarea en esta sección. Todo bien. Ok. Bueno, chicos, ha sido un gusto para mí conocerlos a todos. Eh, poner la mano para participar. Dice Teacher Rubén Santos, una pregunta para poner. Ok, alguien me le puede ayudar a Edwin. A través del chat me le puede ayudar a Edwin Enrique cómo levantar la mano. Está teniendo problemas y cómo levantar la mano. Okay, veo que eh, Rina Janet levantó la mano y Hansel Molina levantó la mano. Dígame, Rina. Una consulta, este para practicar cuando no nos sale en el grupo, ¿cómo podría ser cuando usted nos unió? Eh, perdón, no le entendí. Repítame. En lo que nos puso en grupo, cuando no se puede practicar, ¿cómo podría hacer para volver a repetir eso? Ah, cuando los puse en pareja. Ajá. ajá. Ah, ok. Eh, normalmente, cuando digamos que usted, eh, yo la puse en pareja con una persona y aquella persona nunca entró uh -huh. y usted se sale, eh, les voy a pedir de favor que cuando eso pase usted no se salga de la sesión, porque eh, yo lo que hago es que verifico que todos han entrado, en este caso habían dos personas que no habían entrado, so, yo los estaba puchando, ¿verdad? Ey, necesito que entren, necesito que entren, de ahí de repente empezaron a salirse varios me, y me dijeron, teacher, nosotros ya practicamos, ¡pum! y regresaron a la sesión eh, principal. O si no me dice, teacher, yo entré, pero no entró mi compañero. Ok, y se sale de la sesión. Lo que pasa es que después yo ya no lo puedo ingresar nuevamente a la sesión de parejas. El sistema ya no me deja. Tengo que cancelar todas las sesiones y repetir el proceso. So, en ese tipo de casos, lo que les voy a pedir es un poquito de paciencia. Usted quédese allí en la sesión yo cuando ya verifique que todos han entrado o que o que van a entrar o no van a entrar yo después voy grupo por grupo verificando quiénes son los que están solos si yo veo que usted está sola o solo yo lo que voy a hacer es cambiarla de grupo pero no se me salga de la sesión allí quédese hasta que yo llegue o también ah, okay. hay, y también hay otro icono que dice ayuda del maestro o pedir ayuda al maestro usted le da clic a ese icono y a mí me aparece verdad a rina pide ayuda o sesión una pide ayuda y yo cuando vea eso yo voy a ingresar uh -huh. Ah, ok muchas gracias ok gracias rina uh, hansel molina tenía una consulta dígame hansel quítele silencio a su micrófono hansel Ok, se nos fue Hansel. Ok, chicos, hemos completado la primera clase. Les doy el aplauso porque han tomado este reto de estudiar inglés. Les pido que, por favor, siéntanse cómodos conmigo. Eh, si usted tiene pregunta, hágamela. Eh, si usted siente que voy muy rápido, dígame, teacher, por favor, más lento. Eh, yo entiendo y, y sé y estoy consciente que este es un básico uno, así que tranquis, la vamos a llevar así como que es un videojuego. Uh, usted tómelo como que si está jugando Mario. ¿Qué hace usted cuando Mario pierde? ¿Qué hace? Intentarlo de nuevo. Exacto, <laughs> básicamente intentarlo de nuevo. Así que así es esto, esto es como un videojuego. Si usted comete un error, pronuncia algo malo, llenó la oración mala, ok, nadie se va a reír de usted, sino que por lo contrario, le vamos a apoyar, le vamos a ayudar para que lo hagamos bien. Ok, chicos, ha sido un gusto, los dejo porque ya tengo otra clase, nos vemos mañana, estoy pendiente de sus mensajes al WhatsApp, comentarios, así que... Buenas noches. Pero, antes Buenas noches. que se vaya, teacher, teacher, este, eh, ahí ese ejercicio que hicimos ahorita supuestamente ya es un 25% o hay que completar la demás lecciones que lecciones? No, no, no. Sí. Ese solo es un porcentaje. Tiene que completar toda la sección para que le llene el 80%. Ah, ok. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Bye, guys. Buenas noches. Good night. Noches. Good night. Good night. Good night. Nice, to nice to meet you. Nice to meet you.